En el anterior video, Harry Potter fue testigo de la muerte de Severus Snape, el profesor que tanto odiaba y descubrió la verdad. Él no era un traidor. Gracias a sus recuerdos, logró saber que una de sus misiones más fundamentales por la que Dumbledore siempre lo protegió es que Harry tenía que morir a manos de Voldemort porque era un Horrocrux. Harry se entregó en el Bosque Prohibido y recibió la maldición asesina. En este video te contaré la parte final de la batalla de Hogwarts. Harry había muerto, o eso creía él, pero estaba en algún lugar y conservaba el tacto porque sentía el piso, ni frío ni caliente, simplemente estaba ahí. Abrió los ojos y estaba desnudo, en un lugar lleno de una extraña neblina. Al escuchar un ruido lamentó estar desnudo y entonces una túnica apareció de la nada, se la puso. El lugar se parecía mucho a King's Cross, donde Harry tomó tantas veces el expreso de Hogwarts a través del andén 9 y 3 cuartos. Entonces descubrió a la criatura que provocaba el ruido lastimero que había escuchado. Era parecido a un niño, a un bebé descarnado, patético y abominable. Estaba bajo una silla. Harry se acercó lo suficiente para tocarlo, pero no lo hizo. Entonces una voz le llegó detrás de él. «No puedes ayudarlo», le dijo. Era Albus Dumbledore. Ambos se vieron y se sentaron en unas sillas cercanas. Harry no estaba muerto realmente como pensaba. El haber ido a entregarse con Voldemort por su propia voluntad fue crucial para esto. Voldemort había destruido su fragmento de alma en el cuerpo de Harry, pero había dejado el alma de Harry intacta y una vez más, sola. Cuando Voldemort reconstruyó su cuerpo con ayuda de la sangre del mismísimo Harry Potter, hizo que la protección de Lily, la madre de Harry, también pasara hacia él. Esto provocó que Harry estuviera atado a la vida si Voldemort también vivía. Lo que hizo Voldemort fue un acto movido por su ignorancia, avidez y crueldad, provocando algo que nunca se esperó. Harry Potter era el séptimo Horrocrux, el que Voldemort nunca supo que creó. Ya que al tener una alma tan poco equilibrada, tan turbada, al momento de asesinar a dos padres e intentar asesinar a un bebé, una parte de ella se desprendió y se metió en Harry, el niño que había sobrevivido. Voldemort, al tener sangre de Harry, adquirió una pequeña parte de la protección de Lily, haciendo que mientras él esté vivo, Harry también lo hará. Harry estaba sorprendido, le preguntó a Dumbledore si él lo sabía todo el tiempo y el viejo mago le dijo que lo sospechaba. Dumbledore le explicó también que la conexión que ambos tenían fue decisiva. El señor tenebroso se había asustado mucho más que Harry por la conexión que sucedió con sus varitas en el cementerio de Little Hangleton por el prior incantatem. Ambas varitas gemelas chocaron y parte del poder de Voldemort pasó a la varita de Harry. Este mismo poder se liberó al reconocer a Voldemort en la batalla de los siete Potter, salvándolo y destruyendo a la pobre varita de Lucius que tenía Voldemort. Sin embargo, este grandioso poder que la varita de Harry había adquirido solo funcionaba contra el mago tenebroso. Contra otros magos era una varita normal. Dumbledore miró a Harry, quien estaba molesto con el director, y entonces se disculpó. Le pidió perdón por no confiar en él. Dumbledore, con lágrimas en los ojos, le dijo a Harry que él era mucho mejor persona que lo que llegó a ser él, y que lo perdonara por no contarle toda la verdad. Le dijo que él era igual que Voldemort porque había buscado vencer a la muerte con las reliquias de la muerte junto con Gellert Grindelwald. Pero Harry le dijo que él jamás sería como Voldemort. Albus le contó que dejó de buscar las reliquias y entonces supo que James tenía la capa y la quiso examinar. Por eso, él tenía la capa tras la muerte de los padres de Harry y por eso se la regresó al muchacho en su primera Navidad en Hogwarts. Le contó toda la historia sobre Grindelwald y cómo se hizo de la varita de Saúco, superando sus miedos contra aquel mago tenebroso que fue tan importante en su juventud.
También le dijo que el único y real maestro de la muerte era él, Harry Potter, porque Harry obtuvo la reliquia sin realmente buscarlas para su beneficio, sino para ayudar a los demás, y que el verdadero maestro de la muerte es aquel que no escapa de ella, sino que la acepta como una parte muy importante de la vida. Harry disipó todo el resentimiento que tenía contra el profesor y le sonrió. Dumbledore le dijo que Harry podía elegir entre regresar o ir más allá tomando un tren, y que si regresaba, era posible que acabara con Voldemort. De todas formas, si Harry moría, no le esperaba algo malo. No se debe tener lástima a los muertos, sino a los vivos, sobre todo a los que viven sin amor. Harry decidió volver y pelear contra Voldemort. La batalla final venía y al ver a la pobre criatura descarnada, comprendió que se trataba del alma mutilada de Voldemort. Esa era la imagen que Voldemort tendría tras morir. Harry cruzó miradas con Albus Dumbledore por última vez y regresó. Harry sintió su verdadero cuerpo adolorido. El bosque prohibido había regresado, pero no se animó a moverse. Escuchaba los susurros de los mortífagos y al parecer, Bellatrix intentaba ayudar a Voldemort, quien se había desplomado también al suelo. Al parecer algo había sucedido también con él, mientras había atacado a Harry. Voldemort le ordenó a Narcisa Malfoy que se asegurara que Harry había muerto. La bruja tomó a Harry y sintió su acelerado pulso. Entonces, le preguntó si Draco estaba vivo y a salvo en el castillo. Harry le dijo que sí, y Narcisa traicionó a su amo, traicionó a Voldemort por el amor de madre. Ya no le importaba nada más que encontrar a su hijo y ponerlo a salvo. Les dijo a todos que Harry Potter había muerto. Todos los mortífagos vitorearon y Voldemort le lanzó la maldición Cruciatus a Harry. El muchacho sabía que le haría eso, ya que lo humillarían. Estaba seguro, relajó su cuerpo y como era el amo de la varita de Saúco, esta no le hizo ningún daño y la maldición no funcionó. Voldemort quiso llevar el cadáver hasta Hogwarts para mostrarlo a todos y le ordenó al pobre de Hagrid, quien sollozaba la muerte de su amigo, que lo llevara en brazos hasta el castillo. Hagrid con cuidado cargó a Harry en sus brazos, pero este no se animó a hacerle alguna señal para decirle que estaba vivo por miedo a lo que podría hacer. Hagrid caminó lastimeramente y vio a Bane y la manada de centauros que no quiso luchar, y les gritó que eran unas mulas cobardes, que ahora estarían contentos al ver a Harry muerto. Los mortífagos se burlaron de los centauros al pasar. En el linde del bosque, los dementores no le afectaron como antes a Harry, porque su corazón estaba lleno de una ardiente alegría. Era como si el patronus de su padre lo custodiara y lo protegiera. Voldemort amplificó su voz con magia y les habló a todos. Dijo que Harry Potter había muerto. Lo habían encontrado tratando de huir como un cobarde mientras ellos peleaban por él, y que si alguien más se resistía en el castillo lo asesinaría junto con toda su familia. Tenían que arrodillarse ante él y así les perdonaría la vida. Les ordenó que salieran de Hogwarts y entonces caminó con todo su ejército hasta el castillo. Lo superaban en número. Al llegar al colegio, Minerva McGonagall encabezaba a todos y vio a Harry. Gritó con gran desesperación y Harry nunca pensó que la profesora podría gritar de esa forma. Estaba devastada. Después escuchó a Ginny, Ron y Hermione, todos sufriendo y creyéndolo muerto. Los alumnos restantes comenzaron a insultar a los mortífagos hasta que Voldemort los hizo callar a todos y mintió de nuevo afirmando que Harry intentaba huir. Ron le gritó que Harry lo había vencido y otra vez todos gritaron insultos hasta que un destello rojo atacó al mismísimo Voldemort. El mago tenebroso detuvo el ataque y sometió al mago que se había atrevido a hacer tal cosa. Se trataba de Neville Longbottom. Neville con gran valentía no se la pensó dos veces para atacar a Voldemort, y este al saber que era un sangre pura de una gran estirpe, lo invitó a unirse a los mortífagos. Neville le dijo que se uniría el día que se congelara el infierno, y gritó potente ejército de Dumbledore, a lo que los chicos del ejército gritaron fuerte también. Voldemort entonces hizo traer al sombrero seleccionador y dijo que ya no habría más elecciones en Hogwarts, solo existiría Slytherin y su emblema sería el emblema del colegio. Colocó el sombrero sobre Neville y le prendió fuego.
Las llamas envolvieron al joven mago, quien no podía moverse. Harry estuvo a punto de levantarse cuando muchas cosas sucedieron a la vez. El medio hermano de Hagrid se lanzó en su rescate atacando a otros gigantes, y los mortífagos recibieron una oleada de flechas que los hizo perder filas y los tomó por sorpresa. Harry entonces se puso la capa de invisibilidad que traía bajo su túnica, y Neville pudo moverse para quitarse el sombrero en llamas. Al hacerlo, Neville logró ver en su interior la espada de Gryffindor y la sacó del sombrero. Con un movimiento ágil y rápido, decapitó a Nagini, quien estaba cerca de él. Este fue el momento en que el último Horrocrux fue destruido. Voldemort giró el rostro y al verlo todo, gritó de furia, y Harry colocó un encantamiento protector entre Voldemort y Neville por si este decidía atacarlo. Los centauros atacaron a los mortífagos y del bosque vino también varios Thestrals y el hipogrifo Buckbeak, quienes distraían a los gigantes mientras Rob les daba tremendos golpes. Los magos y brujas entraron al castillo para seguir peleando, y Harry bajo la capa lanzó tantos hechizos como pudo, venciendo mortífagos que no sabían de dónde los atacaban. Buscó a Voldemort y colocó protecciones sobre Seamus Finnegan y Hannah Abbott, quienes pasaron cerca de él para que no los asesinara, y muchos más magos llegaron de improviso al colegio. Horace Slughorn no había huido como todos creían, había ido en busca de los familiares de los alumnos que se habían quedado, y también por magos y brujas de Hogsmeade para ayudar, y luchaba junto a Charlie Weasley. Un nuevo respiro al bando de Harry le dio este acto de valentía. Los bandos estaban más nivelados, y el ataque sorpresa de los centauros Bane, Ronan y Magorian diezmó a los mortífagos. Además, de las cocinas una horda de elfos domésticos armados con cuchillos y trinches salieron a combatir y defender el colegio, liderados por Creature, quien llevaba un guardapelo de su antiguo amo y amigo, Regulus Black, el hermano de Sirius Black. Creature gritaba que pelearan por su amo, quien protegía a los elfos domésticos, que acabaran con el señor tenebroso. Harry continuó hasta llegar al gran comedor. La batalla era muy intensa. George y Lee Jordan estaban peleando contra Yaxley y entre ambos lo vencieron. Junto a ellos, Antonin Dolohov fue abatido y vencido por el profesor Flitwick, quien con su varita en alto salió victorioso vengando la muerte de Remus Lupin. Hagrid estaba azotando con una tremenda fuerza a Walden McNair contra una pared de piedra hasta dejarlo inconsciente. Ron y Neville juntos pelearon contra Ferry Greyback, quien se movía ágilmente pero no logró vencer a ambos magos, y estos lo abatieron. Aberforth Dumbledore venció a Rockwood, el posible asesino de Fred. Arthur Weasley junto con su hijo Percy pelearon lado a lado, venciendo definitivamente a Pius Tignis. Y también sin pelear, Harry vio a Lucius Malfoy junto con Narcisa, quienes buscaban a su hijo Draco muy preocupados. Fue cuando Harry vio a Voldemort. Estaba enfrentándose en un duelo a la vez a la profesora Minerva McGonagall, quien estaba furiosa. Ahora es Slughorn, quien jamás pensó que tendría un duelo frente a frente contra el mismísimo señor tenebroso, y Kingsley Shacklebolt, quien esquivaba sus maldiciones, pero aunque fueran tres, no eran capaces de hacer retroceder a Voldemort. El mago era demasiado poderoso. Ni siquiera parecía esforzarse en la pelea. Y cerca de ellos estaba Bellatrix Lestrange, quien también luchaba contra tres oponentes, Hermione, Ginny y Luna, quienes intentaban vencer a la poderosa bruja pero tampoco lograban nada concreto. Una maldición asesina por poco impacta a Ginny, y Harry enfurecido estuvo a punto de cargar contra Bellatrix, pero Molly Weasley lo apartó por accidente, sacó su varita y le gritó a Bellatrix que a su hija no. Bellatrix se carcajeó al ver a la patética ama de casa tratando de defender a su hija, y comenzó un poderoso duelo. Las brujas pelearon a muerte e incluso el suelo comenzó a resquebrajarse bajo ellas. Bellatrix Lestrange comenzó a burlarse de Molly. No la creía digna oponente y esto fue su perdición, porque mientras reía, Molly logró conectar un hechizo sobre su corazón, que pasó por debajo de su brazo. Los ojos de Bellatrix parecieron salírseles de las órbitas y cayó muerta. Esto hizo que Voldemort soltara un chillido de furia. Su última lugarteniente estaba acabada. Sus mortífagos estaban acabados.
Entonces, con una gran explosión de poder hizo que la profesora McGonagall, el profesor Slughorn y Kingsley Shacklebolt salieran volando sin poder hacer nada. Dirigió su varita hacia Molly e intentó asesinarla. Harry usó Protego para protegerla y entonces Voldemort giró la cabeza para saber quién era el responsable. Harry se quitó la capa de invisibilidad y se vieron a los ojos. Todos vitorearon a Harry, él estaba vivo. El muchacho les dijo que Voldemort era suyo, que no intentaran ayudarlo. Voldemort se burló de él, pero era cierto. Uno no podría vivir si el otro vivía. Esa era la profecía. Harry estaba decidido a vencer a Voldemort de una vez por todas. Ya no había Horrocrux que lo protegieran. Hoy no matarás a nadie, le dijo Harry. No matarás nunca más a nadie. Harry incluso lo llamó por su nombre real, Tom Riddle. Voldemort, a pesar de parecer confiado, estaba acorralado. Ese maldito de Potter había sobrevivido. Tantos intentos de asesinarlo y ninguno había funcionado. Esta era la ocasión. Harry le dijo que sabía cosas que él nunca sabría y esa era su perdición. Voldemort se jactó sobre que él había provocado la muerte del poderoso Albus Dumbledore, pero Harry le dijo que eso no era cierto, solo es lo que pensaba. Todos se sorprendieron con esta afirmación. En Hogwarts, todos los veían en silencio. Harry le reveló que Dumbledore había planeado su propia muerte y que Severus Snape era su espía. Severus era fiel a Dumbledore y no era un traidor. Voldemort se sorprendió, aunque no lo admitiera, pero se burló al decir que tenía la varita de Saúco, la varita letal y más poderosa de todo el mundo. Harry entonces, instantes antes de que lo atacara, le dijo que esa varita no le pertenecía y nunca le serviría porque Severus Snape nunca fue su dueño. El verdadero dueño de la varita había sido Draco al desarmar a Dumbledore antes de su muerte, y Harry Potter había desarmado a Draco Malfoy después. Harry era el verdadero dueño de la varita de Saúco. Voldemort le lanzó la maldición asesina y Harry le lanzó un Expelliarmus. Los hechizos chocaron, pero la varita reconoció a su verdadero dueño y saltó de las manos de Voldemort para caer en la de Harry. La maldición de Voldemort rebotó y le impactó de lleno. El cuerpo sin vida del mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos cayó inexpresivo e inmóvil. Había muerto. Harry, con las dos varitas en sus manos, lo vio y supo que la batalla y la guerra y todo el sufrimiento había terminado. Todos abrazaron a Harry en un estrepitoso momento de felicidad. Las muertes de todos no habían sido en vano. Tonks, Lupin, Fred, Dumbledore, Snape y todos los 50 caídos en la batalla serían recordados como grandes héroes, al igual que Harry Potter y todos los que lucharon aquella fría madrugada. El mundo mágico estaba a salvo una vez más. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. Este fue el fin de la serie de la Batalla de Hogwarts, la más sangrienta y larga de todas. Espero les haya agradado. No olviden seguirme en mi Instagram, donde doy noticias del mundo mágico, otros libros y mi vida diaria que no comparto en el canal, y también en mi canal de Twitch. Los links en la descripción. Un fuerte abrazo a todos. Les habló El Caminante.